Son 75 kilómetros a toda velocidad por las faldas del Teide. El Campeonato de Canarias de Asfalto cumplió su tercera cita del calendario por las carreteras del norte de Tenerife. La edición número 21 del Rally Palma Canaria Norte se ha convertido en una de las citas de mayor tradición en el automovilismo de competición insular y una de las más esperadas por los aficionados. El itinerario discurre por 5 municipios. La Guancha, Hico de los Vinos, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos aglutinan además el mayor número de empresas y establecimientos relacionadas con el motor y la mecánica de toda la isla. Por eso, a la afición y la pasión por la velocidad se suma una mirada profesional y entendida por los miles de seguidores que acuden cada año a esta cita. Yo creo que el esfuerzo de la organización por resaltar el rally, más bueno, ese mundo, esa gran cantidad de gente que se mueve en el sector empresarial y en el sector comercial en torno al rally y en torno a los coches, yo creo que es un atractivo importante. Si a eso le añadimos, pues que es un deporte que para mí me parece que es bastante atractivo, bastante espectacular, pues yo creo que son ingredientes que facilitan el que tenga estos niveles y esta presencia masiva de gente. La lista de participantes registró otro récord de la prueba que organiza la escudería Dauto Los Realejos. 114 pilotos tomaron la salida en esta edición. José Antonio Torres necesitaba recuperar terreno en el campeonato. Ganó la primera prueba, pero su ausencia en el Rally de Canarias le desplazó hasta la décima posición. Era el gran favorito, sobre todo tras la baja anunciada del actual líder, David García. Bueno, el objetivo, como siempre, es intentar ir marcarnos un ritmo y salir como siempre, con ilusión y con el máximo de concentración. Pero uno de los grandes alicientes de la prueba estaba en el grupo N. El duelo entre el gran canario Fran Suárez y el tinerfeño Angelino Jiménez era uno de los grandes alicientes del rally. La verdad es que en este rally el grupo N yo creo que está igual de interesante que la general y la verdad es que bueno, será todo una incógnita. A medida que vayamos haciendo tramos veremos dónde estamos y está claro que el hombre a batir será Fran y otros pilotos como Rafa Orihuela y demás que conocen muy bien el terreno y que seguro que van a dar mucha guerra, ¿no? Va a estar duro la competencia. Este año no nos hemos medido con Angelino, con las mejoras que tiene su coche y con nuestro nuevo vehículo. Este va a ser el primer rally y yo creo que va a estar bonito, ¿no? La lucha, no solo con Angelino, sino con Antonio Ortega y muchos más grupos N, ¿no? Sabemos que los Mitsubishi son mejores coches que el nuestro, pero intentaremos dar toda la batalla posible para estar dentro de los tres puestos del podio del grupo N. En la línea de salida, dos bajas importantes, las de Marcos Mesa y Víctor Abreu, que no pudieron culminar la puesta a punto de sus monturas. Tomaron el relevo Félix Brito y el palmero Glicerio Rodríguez, que como tendremos ocasión de ver, no decepcionaron. El rally presentaba este año tres tramos cronometrados con tres pasadas en cada uno de ellos. Este es el primero, el más largo, La Orotava-Los Realejos, que al final se recortó en 500 metros de los 12 kilómetros previstos. Fue el que decidió gran parte de la carrera. Tramo, la verdad que al empezar es un tramo muy liso, una parte muy lisa que tiene un par de metros nada más. Luego entras en una zona muy bacheada, rapidísimo bacheada. Luego entras en una zona otra vez asfalto muy liso y súper rápido. Luego voy a pegar a bajar lo que es Palo Blanco, que bueno, rapidísimo, bacheado y de todo. El segundo tramo atravesaba tres municipios en apenas 6 kilómetros. Aquí se encuentra la popular curva de la afición, que desde primera hora volvió a congregar al mayor número de seguidores de todo el recorrido. Es muy complicado, tiene una parte al salir muy estrecha con cambios constantes de rasantes, curvas secas, lo que se llaman así ciegas, que te pueden dar bastante susto y normalmente se ensucia, ¿no? Aparte, pero después cuando llega ya a La Guancha, ¿no? Eso es bestial. El tercer y último tramo es el tradicional del tanque. Sus 6 kilómetros son en su mayoría en ascenso. Aquí los coches de tracción total cuentan con ventaja.
sobre todo en las paellas, que tienes que poner muchas primeras, ahí donde los 4x4 es donde saca la arrancada y donde saca la diferencia. Calor, mucho calor, un factor más que influyó en el desarrollo del rally, pero la afición es la afición y nadie se movió de su sitio a pesar de los más de 30 grados al sol. El gran canario Antonio Ortega arrancó con problemas en su Seat León Cupra. Apuraba, pero la mecánica de su coche apenas le permitía moverse entre los 10 primeros. No fue el único. Víctor Martín tampoco sacaba el máximo rendimiento a su Renault Clio, pero resistía en el grupo de cabeza durante esta primera sección. En este primer contacto, quien sí arriesgaba con éxito fue el palmero Glicerio Rodríguez. Su Mitsubishi Carisma respondía a las duras condiciones del trazado y su destreza le colocó entre los primeros. Manuel Adán González también aguantó el exigente ritmo impuesto por los primeros clasificados. Su Mitsubishi Lancer respondía a las duras condiciones del recorrido. Pedro Fernández se sumó al grupo de favoritos y lo confirmó con excelentes registros en este primer contacto con el rally. Como se esperaba, Fran Suárez llevó su Mitsubishi Lancer hacia las posiciones de podio. Sin embargo, el líder del regional no se sentía cómodo. Angelino Jiménez aprovechó las dificultades que encontraba Suárez para arañarle los segundos necesarios y situarse por delante del líder canario del Grupo N al término de esta primera sección. Batalla reapareció la figura de Miguel Ángel Rey. Solo él conoce las posibilidades reales de su BMW M3 y lo sitúa en las plazas de honor. Pero la primera posición estaba reservada para José Antonio Torres. El piloto tinerfeño del equipo Barroso Sport dominó en todos los tramos de esta primera etapa y se situó desde los primeros kilómetros como líder destacado. Con José Antonio Torres como claro líder, finalizó la primera sección del rally, con una ventaja de 24 segundos sobre el palmero Glicerio Rodríguez. Tercero, Angelino Jiménez, que le sacaba apenas un segundo a Fran Suárez en la lucha por el Grupo N. Miguel Reyes sorprendía situándose quinto. Cerró esta primera clasificación el gran canario Antonio Ortega. Y nada, vamos a ver si podemos seguir, como te decía, ¿no? A ver si podemos seguir mejorando cositas en la suspensión y demás para intentar terminar el rally primero y después intentar mejorar el coche lo máximo posible. En esta primera etapa, la mala suerte se cebó de nuevo con el piloto gran canario Alberto Monzón. Por segunda vez en el campeonato, sufrió un accidente que le dejaba fuera de carrera las primeras de cambio. Era el segundo tramo y su Renault Clio derrapó y para él se acabó la carrera. No fue el único, así quedó también el Renault Clio de Jonathan García y Javier Gutiérrez tras salirse de carretera y caer por una pendiente de aproximadamente 6 metros. Como ven, los pilotos salieron ilesos pese a la aparatosidad del accidente. Recto. Mira, recto.
La segunda sección se reanudó con otra incontestable respuesta de este hombre. José Antonio Torres, que no estaba a gusto con el comportamiento de la suspensión de su Renault Megane Kit Car, seguía intratable y marcó los primeros registros en la segunda pasada por los tres tramos. Tomaban posiciones Glicerio Rodríguez y su Mitsubishi Carisma. Las diferencias con Torres ya eran de 46 segundos en esta segunda sección. Miguel Ángel Reyes no desaprovechó la ocasión para mantenerse firme en los lugares de cabeza, pero el podio se le resistía. Es un piloto que siempre va al límite. Otra aparición destacada, la de Pedro Fernández, que situó a su Ford Escort World en la lucha por la quinta posición. Comenzaban a sufrir. Otro que no resistió fue el Mitsubishi de Fran Suárez. El líder regional del Grupo N tenía graves problemas con la caja de cambios y perdió toda opción. Sorprendió también la enorme regularidad de Miguel Ángel González. El Mitsubishi Lancer del tinerfeño se mantuvo entre los 10 primeros 100. Manuel Adán González seguía escalando posiciones en la general y ya era sexto al término de esta segunda sección. Otro que aprovechaba las bajas fue Víctor Martín. El compañero de equipo del líder cada vez se adaptaba mejor a su Renault Clio, con el que solo lleva dos carreras disputadas. Angelino Jiménez también tuvo problemas con la caja de cambio de su Mitsubishi, pero resistió como pudo e hizo lo suficiente para mantener el liderato del Grupo N y la tercera posición de la general. La mecánica decidió a su favor en el duelo con el gran canario Fran Suárez. Sí, la verdad que los problemas nos comenzaron primero nosotros y las carreras, tío. Las carreras dan vueltas insospechadas y mira, al final nosotros teníamos problemas de caja de cambios en el primer tramo de la segunda sección y él desgraciadamente, pues la verdad que tengo que decirlo, es una pena que un adversario se quede en la carretera porque la lucha estaba súper bonita, súper reñida. Ahí cuando tuvimos nosotros problemas nos descolgamos 4 segundos. Pero nos hubiera encantado que ganara o perder, pero por lo menos con todos dentro, ¿no? Es una pena porque ya empezábamos a remontar y nos encontrábamos a gusto con los reglajes del coche y ahora pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo para, si se soluciona, para hacer eso, para hacer algunos reglajes y probar, hacer pruebas.
falta de dos tramos, José Antonio Torres disfrutaba ya de una clara ventaja para el triunfo. Terminó esta segunda sección con casi un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, Glicerio Rodríguez. El podio provisional lo completaba Angelino Jiménez. Solo 10 segundos le separaban del cuarto clasificado, Miguel Ángel Reyes. Pedro Fernández se sumó a la lista de favoritos. Agüita fresca, pipa, cerveza, refresco. El calor lo condiciona todo en la carretera. La mecánica de los coches sufre un mayor desgaste. La temperatura en asfalto era de 40 grados y los sistemas de refrigeración de los motores llegaron al límite. Eso sin contar el importante desgaste de neumáticos y la deshidratación de los hombres en carrera. Controlamos con un interruptor que hay. Bueno, lo primero que hacemos es cuidar el tema de neumáticos, porque la temperatura del piso, en este caso ahora mismo, pues alrededor de 48, cerca de 50 grados, pues hacen que el neumático degrade bastante. Entonces jugamos con el setup de suspensión y de dirección para intentar adaptarlo, y con el compuesto de neumáticos nos vamos a un compuesto más duro de lo habitual y con diferente carcasa también de neumático, ¿no? Bueno, en concreto el Evo 8 de calle también incorpora un sistema con dos pulverizadores en la parte del intercooler, que va la parte delantera, en la defensa, que, bueno, digamos que pulveriza agua gestionado por la electrónica del coche. Esa agua, junto con el aire que entra, pues digamos que enfría ese radiador, que es por donde está pasando el aire del turbo, ¿no? Tú le das máximo de potencia al acelerador, gas máximo, automáticamente se activa este sistema que inyecta agua al intercooler, y esa agua pues la tenemos metida en un refrigerador en un depósito con hielo, y tratamos de que se mantenga lo más fría posible durante el bucle que tarda el coche en volver aquí. Todo estaba prácticamente decidido en la última sección. Aún así, los seguidores permanecieron al borde de la carretera para conocer el desenlace final del Rally Palma Canaria Norte. De los 114 coches que tomaron la salida, abandonaron 45. Y en este último suspiro, Alberto Reyes completó su extraordinaria escalada en la general y se colocó finalmente entre los 10 primeros. Aprovechó el pinchazo que sufrió este hombre, Víctor Martín, y que le relegó hasta el puesto 27 después de haberse situado entre los 6 primeros durante todo el rato. Otro que padeció lo suyo fue Fran Suárez. Pese a los esfuerzos de su equipo en el último reagrupamiento, se limitó a terminar como pudo por los fallos en la caja de cambios de su Mitsubishi. Roberto González y Jonathan González recogieron premio a su constancia y se metieron finalmente entre los 10 primeros clasificados. Un resultado excepcional. El equipo formado por Miguel Ángel González y Pedro Adrián culminaron una espectacular remontada y fueron octavos en la general. Otro Mitsubishi Lancer Evo entre los primeros. El de Rafael Orihuela y Javier González son de los mejores. Terminaron en una meritoria séptima posición. Angelino Jiménez, con muchas dificultades, logró recuperar el liderato del Grupo N y acabar en el último escalón del podio. La serenidad del piloto tinerfeño sufre una gran transformación cuando se pone a los mandos de su Mitsubishi Lancer Evo 8. Mala suerte, pero dentro de la mala suerte, desgraciadamente Fran tuvo peor suerte que nosotros, y ese duelo que en los tres primeros tramos fue súper bonito y que estábamos ahí luchando y dándole brillo al rally, ¿no? Porque quieras o no, cuando hay lucha las cosas parece que son más emocionantes, y no pudimos seguir. A nosotros se nos rompió primero la cuarta, empezábamos a tener problemas, después Fran se vio obligado también a casi abandonar con el problema muy parecido. Pero bueno, la conclusión es que estamos casi en el final del rally. Esperemos que podamos llegar y celebrar esta victoria dentro del Grupo N, que para nuestros sponsors y,
y para nosotros pues significa una alegría súper grande. Otro Mitsubishi que terminó con nota el rally. Manuel Adán González cerró su actuación con una notable sexta posición en la general. En medio del dominio de Mitsubishi, Pedro Fernández logró colocar su Ford Escort Cosworth en la quinta plaza final. Fue otra de las grandes noticias de esta edición del rally. Y vemos a uno de los grandes protagonistas, el veterano piloto tinerfeño Miguel Ángel Reyes, entregado al espectáculo con su BMW, fue finalmente cuarto. Sorprendido al máximo porque estar tan adelante con el coche todavía, hombre, tenemos un montón de material bueno metido en el coche y probándolo ahora. Y bueno, en la primera parte de trabajo que hicimos estuvimos regulando suspensiones y ya en el segundo bucle ya pudimos bajar los tiempos bastante más y mucho mejor. La verdad que pensábamos que iba a ir bien, pero no pensé que iba a quedar tan adelante, ¿no? Súper contento yo y todo el equipo. Otro equipo que completó una actuación magistral. El palmero Glicerio Rodríguez repitió con su Mitsubishi en el podio. Fue segundo, un escalón más del obtenido en la pasada edición. El comportamiento ha sido perfecto, el mío, ¿no? El del coche también. Un par de problemillas que me han hecho retrasar. Incluso podía haber optado por también un poco asustar al número uno. Está bastante complicado, pero lo hubiera hecho poner un poquito nervioso. Y aquí tenemos al vencedor absoluto de la edición número 21 del Rally Palma Canaria Norte. José Antonio Torres y Gregorio Pérez ejercieron un incontestable dominio desde que comenzó la competición y sumó su segundo triunfo en el Campeonato de Canarias. Y esta es la clasificación final del Rally Palma Canaria Norte, que tuvo como claro vencedor a José Antonio Torres y Gregorio Pérez. Un minuto después se clasificó Glicerio Rodríguez, tercero de la general y primero del grupo N, Angelino Jiménez. Fíjense en esa magnífica cuarta posición del veterano Miguel Ángel Reyes. Su hermano Alberto, también con BMW, cerró la relación de los 10 primeros clasificados a casi 4 minutos del campeón. Y los honores a los vencedores. José Antonio Reyes vuelve a recuperar posiciones en el Campeonato de Canarias. El duelo que mantiene con David García, todavía líder a pesar de no correr en Tenerife, marcará sin duda alguna esta apasionante temporada en el Campeonato de Canarias 2005. Estoy muy contento porque las dos pruebas que he tomado en la partida este año, pues mira, han sido con sendas victorias y es para estar contentos, ¿no? Pero yo sobre todo estoy contento porque veo que el equipo ha trabajado con conciencia, con cabeza y hemos mejorado el cochito en suspensión, que es lo que queríamos, y en líneas generales pues yo creo que estamos preparados para los platos fuertes que empiezan a venir ahora, ¿no? Y tras la celebración de la tercera prueba del calendario, así está la clasificación en el Campeonato de Canarias de Rallys, con David García, que se mantiene como líder sólido, seguido de Heriberto Godoy. Tercero es José Antonio Torres con 200 puntos, ganó en Santa Brígida y en Tenerife. Angelino Jiménez es cuarto y primero entre los coches de producción. Osmundo Ramírez cierra la clasificación provisional del campeonato con 122 puntos conseguidos en el Rally de Canarias. Heriberto Godoy sigue intratable en el desafío Peugeot Canarias, competición reservada a jóvenes valores. El Gran Canario sigue siendo el claro dominador de este trofeo y sumó en Tenerife su tercer triunfo consecutivo. Le siguió en la clasificación de este trofeo monomarca el joven tinerfeño José Iván Figueroa a 36 segundos de diferencia. José Luis Barroso completó el podio del desafío en Tenerife. Se situó a más de un minuto de Godoy. Y en
Entramos ya en los últimos minutos de esta edición de CCR. Antes les recordamos que nuestra próxima cita aquí en la Televisión Canaria será el 6 de junio con el resumen de una nueva edición del Rally de Gran Canaria. No lo olviden, es la cuarta prueba del Campeonato de Canarias y la reanudación del apasionante duelo que libran David García y José Antonio Torres al frente del Mundialito Canario de Rallys. Hasta entonces, buenas noches.